Muy buenas tardes, amigos. Ya estamos de nuevo un día más aquí en Nivel Fire desde casa. Voy a cambiar el logotipo este de la... Porque no, hoy no estamos... Ahora ya estamos entre bambalinas. Que hace un momento estábamos aún en el programa de siempre, cuando estamos entrevistando gente de junta. Muy buenas tardes, lo dicho, ya estamos de nuevo, todavía sabéis, aquí en Univers Fire, pues ya sabéis, desde casa, bueno, se puede hacer desde otro sitio, así que desde casa. Y como cada jueves, más o menos, ahora ya es de vez en cuando, cuando nos acordamos, tenemos, pues, dichosos. Y como siempre, vamos a empezar con los tertulianos habituales del programa, de habitual de todos los días, que es Cristina. Muy buenas, compañera. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde estás tú hoy? Porque tú no estás hoy en tu casa ni nada, ¿eh? Bueno, en mi casa también estoy, en Javea. Sí, pero te has ido a Javea, ¿eh? Mírala a ella, Javea, ¿sabes? Yo estoy aquí, me he venido a Canal para darme ánimos, y tú a Javea. Fíjate, qué bien viven algunas. Siempre ha habido clases. Sí, sí, ya, siempre ha habido clases, siempre, siempre. Buenas, compañero Juan, ¿cómo va la cosa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? ¿Ya empiezas a currar o aún no? No, qué va. Hasta septiembre por hasta ahí. Hasta septiembre no trabajas. Pues nada, vacaciones, Juan, vacaciones. Casi. Tenlo claro, vacaciones obligadas. Pues ya está, pues lo que hay que hacer. Marta, muy buenas tardes, compañera. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo vas? Por cierto, ¿dónde nos llamas? ¿Dónde estás hoy? Yo sigo estando en el chalet. Mírala ella. Estoy metida en un cuarto. Mírala, hoy estás en un... ¿No vamos a tener desnudos por detrás? No, hoy no. Qué pena, mira que nos gustan nosotros los desnudos, ya, que ya nos reímos. Bueno, luego si queréis algo a ver qué hay por ahí, pero... Pues claro, hombre, pues hacer un tour turístico. Qué malo el chiste, por Dios. Y os enseñó el chalet. Claro, tampoco estaría mal. Desde Burjasot con Amor, Diego, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Te has dado cuenta? Desde Burjasot con Amor, si es que... Burjasot es puro amor. Me van a tener que querer al final de todo por allí, ¿eh? Queremos todos mucho. Pero me van a tener que querer más. Como hoy no tenemos a Trivi maquillándose, ¿sabes? Pues, ya. Pues es lo que tiene. Mira que nos gusta él que se maquille. Pero bueno, le mandamos un saludo muy grande. Y bueno, si puede entrar el compi, ya sabe que tiene el programa, vamos, hiper abierto. Y Sandra, muy buena compañera. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Muy buena. Mira, se ha colado Ross. Ross, espérate, que estamos saludando a los compañeros. Ahora te saludamos a ti. Vamos a saludar primero Dale. A Sandra. ¿Cómo estás, Sandra, cariñet? Muy bien, fenomenal. Ya, me tienes abandonado, ¿eh? Ya me tienes abandonado. Que va, pero si os quiero mucho. Ah, vale. Pues nada, Sandra. ¿Bien todo? Muy bien. Tengo que decir una cosa, que ¿sí? Yo no sabía que Cristina estaba en Javea, que yo también veraneo en Javea, que no lo sabía. A ver si sois vecinas. Pues oye, igual, sí. Luego habláis en privado. Madre mía, qué bien viven algunas, ¿eh? Míralas. Y buenas, compañera Ross, ¿cómo estás, compañera? Muy buenas tardes. Como ayer tuviste fiesta. Ya. ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto, imagínate que no hubiéramos hecho fiesta. El programa, ¿qué? Pero si yo me enteré que era fiesta el martes. Vale, pues nada, lo dejamos ya, mira cómo vivo. Nada, lo dejamos ahí. Y bueno, que es jueves, ¿de qué vamos a hablar? Pues de lo que más nos gusta hablar en esta casa. ¿De qué es, chicos? Es que no me queda clara la cosa. De los playbacks, vale. Ya no me acuerdo de lo que nos gusta hablar los jueves a nosotros. Que sí que me acordaba. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de que ya no están informando, ya tenemos información de que ya están quedando los delegados con los playbackeros. Ya, primera noticia y muy buena, ¿no? ¿Qué os parece esta noticia, chicos? Podríamos haber tirado confeti ahora, el decir. Sí, es que no. No me da para tirar confeti. Bueno, ¿qué os parece, chicos? ¿Qué os parece? Súper bien. Hombre, bueno. Se vaya moviendo el tema, está fenomenal. O sea, queremos decir que... ¿Cómo se haya planteado? Sí, ¿no? A ver, ya tenemos claro que hacer cosas quieren hacer. Yo creo que es una muy buena noticia. Sí. Y estamos viendo de que quieren mantener el concurso como se pueda. Ya veremos, evidentemente, cómo se hará, porque va a ser complicado. Porque no me imagino la sala Canal así como la tengo yo ahora mismo, vacía. No me la imagino. No. Una hora está vacía. Por eso, sí, por eso digo que no me la imagino vacía como ahora mismo. Ahora realmente está vacía. Porque sí, dime, Chris. Que lo más importante es que están cumpliendo su palabra. ¿Sí? Porque en las entrevistas que hemos tenido con las vicepresidentas lo dijeron y estamos viendo que están cumpliendo. Exactamente, yo estoy contento porque nos dijeron que iban a llamaros y iban a hacer una reunión con vosotros. Lo están haciendo. Nos dijeron que os iban a escuchar. Eso evidentemente llegará en breve. Supongo que llegará en breve porque
Yo creo que al final sí que va a ser positivo todos estos programas. Aparte de que yo hice un llamamiento. No sé, compañeros, si lo escuchasteis. ¿Lo escuchasteis el llamamiento que hicimos? ¿El día de que estaba la vicepresidenta nuestra? Sí. Sí, yo sí creo que el programa. Quedó claro, ¿no? Lo que yo pretendo con todo esto. Y quedó claro que efectivamente yo lo único que quiero es ayudaros a vosotros, en este caso al mundo del playback, que a mí a día de hoy lo único que me toca es ir a retransmitirlo, ir a grabarlo, pero por defenderos a vosotros, ya sabéis que yo siempre me mojo mucho el culo, hablando mal y pronto, ¿eh? Me mojo mucho. Y yo creo que... Cosa que hay que agradecer. No, yo creo que es una cosa, compañera Ross, que creo que aparte de hacerlo yo, debería hacerlo más medios de comunicación. Pero bueno, un saludo muy grande a todos, que yo sé que lo intentan. Bueno, vamos a... Quiero que me comentéis una cosa. Si hubiera concurso, ¿cómo lo tendríais ahora mismo? Marta, empieza tú. Ay, me da risa. Muy mal, muy mal. Cuéntame. A ver, yo creo que nosotros no iríamos. Nosotros no iríamos. No, porque empezamos en abril a ensayar y ahora estaríamos ya empezando el decorado. Diego, ¿tú, vosotros qué pasaría? Pues, dadas las circunstancias, yo creo que también descansaríamos porque de normal es eso, es que empezamos a ensayar en abril, mayo y creas que no, pues ya estamos en julio prácticamente y creas que no, pues mínimo un par de canciones tienes montadas y ya pues empiezas a dibujar el decorado, empiezas a querer crear y pues es jodido en el sentido de que 2 o 3 meses menos, pues creas que no hacen, aunque los definitivos son los últimos 2 meses, está claro. Cuando baja todo el mundo. Pero ya lo tienes encarrilado todo. Claro, lo tienes ya todo proyectado y ya sabes lo que vas a hacer más o menos, aunque luego a última hora siempre cambias 20 cosas o más, pero ya tienes lo que es el molde para jugar. Más con el jugar. Es imposible. Tienes el guión. Exacto. ¿El qué, Ross? Que tienes el guión hecho más o menos sobre lo que trabajar. Sí. Ya tienes una parte que has trabajado y lo tienes más o menos encarrilado. En nuestro caso, lo tendríamos bastante complicado, a no ser, primero porque, no sé si sabéis, que Andrea está trabajando profesionalmente. Sí, algo me suena, en la sala Dietrich. En la sala Dietrich, o sea, como bailarina profesional, con lo cual no la vais a tener este año de... Este año, yo creo que este año a este cuadro que tenemos aquí, que yo los adoro, creo que no vamos a tener ninguna falla, por lo menos por ahora, en el concurso de playbacks, por lo que estoy oliéndome. Pero porque son las fallas que más montaje hacen, más se come en la cabeza, más proyecto de playbacks hacen. O sea, una falla que monte un playback, vamos a poner... Con todos mis respetos, de la Rocío Jurado, pues eso lo montas en... Diego y yo estábamos hablando de hacer el guión individual los dos juntos, ¿eh? Este año. Sí. Diego y yo, los dos, ¿cómo lo ves? Yo lo veo guay, un pimpinela. Primero por lo menos. Pero ya tengo la barba del de pimpinela. ¿Y yo quién? Oye, hombre, evidentemente tú una chica, que a ti sí te da muy bien desde... Mira, podríamos volver a los playbacks del principio, ¿no? Que era, mira, los tradicionales. Ya los tradicionales del... ¿Cómo se llama el programa este de Mira quién baila? No, mira quién baila, ¿no? Tu cara me suena. Qué guay. Es que como también lo han quitado el programa, no sabemos nada. Por cierto, no le he preguntado a Sandra. Sandra, ¿tú cómo estarías en estos momentos si hubiera concurso normal? Si hubiera concurso normal estaría a tope, claro. Estamos en junio ya, finales. Madre mía. En las circunstancias en las que estamos, pues no se puede. Está complicado. O sea, no hemos podido quedar y, vamos, ni idea ni historias. Complicadito. De todas formas, habría que contar también en qué fase, o sea, cómo tendría que ser todo, ¿no? O sea... A ver, yo por lo los que... montajes, lo que marque sanidad, el... A ver. O sea, un poco... Vamos todos despistados. Yo realmente... De verdad, ojalá se hiciera concurso de playbacks, pero... Ojalá, ¿eh? Pero eso querría decir que está todo bien, que la pandemia se ha frenado casi al 90% y que no hay ningún tipo de peligro, pero... Exacto. Pero va a ser complicado. Va a ser complicado. Yo es que no me imagino lo que estaba diciendo antes, la sala canal con 2 metros de distancia en una silla de la otra. Todos apelotonados y es que es lo que mola, estar ahí claro, súper pegados. Y además saludarte, abrazarte, besarte, es que
pegarse por las entradas. Ahora es así, ahora el saludo es este, el saludo es este. Claro, y así, así, ¿no? Yo lo estoy pasando fatal, que yo a mí me encanta abrazar y besar, y lo estoy pasando súper mal. Cuidado, que los bailarines igual tenían que bailar con... Con mascarilla, ¿eh? Y entonces, ¿cómo vocalizas? ¿Cómo vocalizas? Claro, los ojos no son el espejo del alma, pues ya está. Hostia. Estoy haciendo un playback, espera. Dadle si quieres mascarilla en tu cara de greguera de plástico. Para que escúchame, el logopeda de un centro de salud donde estuve trabajando llevaba una mascarilla transparente, porque al ser logopeda tiene que vocalizar un montón. Y la lleva transparente, mira, para los playbacks. Pues, o con las estas que han sacado. O las pantallas, claro. Yo lo veo. Y todos maquillados con las pantallas. No. Precioso y espectacular. Porque el otro día, en mi falla para la directiva, nos dieron una y yo me escuchaba en estéreo. Y eso es una, no puede ser. Madre mía. No. Yo cada vez que... Cada vez que veo a alguien con pantalla me da por cantar. Soy minero. Joder, la otra, espérate. Me recuerdan... A los mineros. Bueno, Cristina y Juan, ¿qué le queréis preguntar a los playbaqueros que no sepáis? Porque Cristina ha hecho un máster y Juana y ahí está. Cris, ¿qué le queréis preguntar aquí a mis compis de los playbaqueros? Que seguro que hay algo que, de todo lo que hemos ido aprendiendo estas semanas, porque hemos aprendido muchas cosas, hay algo que no sepas. Pues es que yo creo que lo han dicho todo, que a estas alturas ya es tarde para un posible concurso, que han estado escuchando a las vicepresidentas. No sé, es que lo han dicho todo ellos ya. Todo lo que he pensado preguntar, ya lo han dicho. Todo directamente. Una cosa, Cristina, no es que sea tarde, sino que hay fallas que llevan unos proyectos muy grandes, sí. Y hay fallas que llevan unos proyectos evidentemente más pequeños. Mira, voy a ser muy cruel con lo que voy a decir y lo digo con todo el cariño, ¿eh? Esta es la Federación de Fallas de Especial... Efectivamente. Voy a compararlo con fallas, ¿vale? Lo voy a comparar con las fallas. Está la Federación de Fallas de Especial y luego está la de Primera. Pues esto pasa exactamente lo mismo. Esta sería en este caso sería la Federación de Fallas de Especial y luego estaría la Federación de Primera. Y te has dado cuenta que aún he sido bueno, ¿eh? Que he dicho la Federación de Primera, que perfectamente podía haber dicho la de sexta, séptima y no, y he sido realmente muy respetuoso. Sí. De todas formas, en el próximo programa nos tienen que contar qué les han dicho en la reunión. Es que el siguiente programa, evidentemente, será para que nos cuenten un poquito la reunión. A ver, pero aún no nos han convocado. Que os van a convocar, Sandra, os van a convocar muy pronto. Lo dejo caer. Y yo tengo muchas ganas, ¿eh? Yo también, para que nos contéis. La verdad, tengo ganas para que nos lo contéis. Pero, por ejemplo, si están por la labor de hacer algo de esto, la Champions sí que se podría hacer en la época de playbacks, porque al final son playbacks que ya están montados y que simplemente tendrían que bajar a ensayar, a recordar lo que hay. Sí, no, yo creo que la Champions, como dices tú, se debería hacer de carácter urgente cuando ya, claro, se pueda. Claro, en octubre por ahí, septiembre, que se supone que no va a haber todavía confinamiento, esperemos. Uh-huh. ¡Cachonda! Hemos hecho todos el mismo. Conocerlo. Sí, yo estoy con unos ánimos. Acabo de decir. Perdona, nos confinamos todos juntos, por favor, que yo no vuelvo a pasar 3 meses en mi casa. 35 casos aquí cerca. Acordaros de hacer el gran hermano de Entre Bambalinas, del Playback. Cuando nos confinen nos vamos todos a hacerlo. Sí, porque si no me va a dar algo a mí al final. Además no lo digo de broma. O sea, pero hay que comprar mucha agua, ¿eh? Mucha y papel agua. Papel higiénico. Que somos muchos. Ahí lo del papel higiénico sí que funcionaría, ¿no? Juan, que tienes pregunta, venga. Nos estábamos yendo ya, así que divagamos mucho. Una cosa, que como antes habéis dicho los dos que se suele empezar a ensayar en abril, ya habéis dicho, uy, ahora estamos ya en julio casi, es tarde. ¿Cuándo es la fecha que yo no recuerdo? Octubre, noviembre. La última semana de octubre, más o menos. Sí. Es que te juegas el que te toque la primera semana. Ya. Yeah. Entonces, de convocar concurso, como mucho lo convoca ya en septiembre, primero. Si lo convocan. Ostras, sí. Pues en septiembre aún sería peor. Claro, aún sería peor. Otro mes. Claro, te juegas a que te toque la primera semana y te cojan, vamos, sales con alfileres. Y también cabe la posibilidad, con esto que está pasando, que si va a hacer en septiembre o a finales de julio, cuando sea, convoquen solo concursos de individuales.
Hombre, mira, no me parecería justo por los grupos. Es que es eso, y tampoco lo vería justo. ¿Sí? No. Bueno, tampoco había caído, ¿eh? Pero también por lo que acabas de comentar, por las separaciones entre personas, claro. Bueno, pero a lo mejor... Sí, pero aún así el decorado hay que montarlo, claro, hay que hacerlo, y el ensayar y todo. Pero sería más creo que es muy precipitado. Seguro. Ahora, que si proponen hacerlo igual en abril, mayo del 2021, yo diría que sí. Otro cantar y es otra historia. Depende también un poco de cómo, pues eso sí, podemos ir en noviembre para ensayar o no, porque claro, es que como no lo sabemos. Esto todo es mucho hablar para luego no porque saber nada. Hay que decir que este concurso de Pliva sería ya del ejercicio 2021. O sea, 21. Estamos hablando de las fallas que se acercan ya a... Claro, claro, sería la de este ejercicio ya. Sí, el 20 sería el 21. Es complicado cumplir fechas. Porque o lo meten en febrero si todo va bien, que estamos en las mismas, porque navidades, actos en las fallas... Claro. Al final yo creo que es... Aunque este año igual no hay tanto acto, porque claro... No tiene sentido que hayan actos cuando es una continuidad de ejercicio hasta marzo. Pero bueno. Por cierto, una pregunta que no he hecho a nadie de la Federación de Fallers de Especial y quiero preguntarte a ti como representante bueno, como fallera de una falla especial. ¿Vais a hacer este año una fiesta de piratos? Ay, pues no lo sé. Pues no, pregúntalo, porque es una muy buena pregunta. Porque sí que me gustaría saberlo, más que nada por curiosidad, porque para mí llega esa fecha y sé que llega para mí una de las fechas que más ganas tengo de vivir, y este año, si no la vivo, me va a dar algo a mí. A estas alturas ya... A ver, yo no sé lo que pretenderán hacer los presis, pero yo creo que tampoco tiene mucho sentido. Ya, porque son los mismos monumentos, entonces... Igual hacer alguna cena, algún homenaje, algún algo para que esto no se pierda, pero... Yo quiero recordar una cosa importante. Venga, Juan. Este año pasado se hizo la fiesta para todos, ahí en octubre, noviembre, ¿os acordáis? Sí, me suena algo. Y el pensar de la gente, estaba la gente muy quemada, porque de 9 fallas, de 9 maquetas, solo había 4 maquetas. No, pero este año, por ejemplo, ¿podrían llevar las maquetas? Por ejemplo... Ya, bueno. No sé, por poner algo, ¿eh? Aquí he puesto un ejemplo. Pero bueno, es que le quería preguntar a Sandra como fallera de la antigua. Es que no, fíjate, no había caído. Ya no. Háblalo ya con la verdad es que tampoco, ¿eh? Háblalo no, con tus presis. Sí, lo preguntaré. No, porque además es que me acuerdo que es... se inaugura la fiesta de pelatos y a la semana siguiente, playbacks. Es que sí, está sí, todo es que, ahí. Sí, sí. Y además hubo... No sé si para este año o para el anterior estábamos en plan bastante acojonados porque era... Es que era, se inauguraba un jueves la fiesta para todos, sí, entonces sí. Pues como nos toque, no podemos ir, porque es que tenemos a toda la falla metida en la fiesta, entonces no tenemos tiempo material de carga de camión, tal, no se puede. Y hay que estar en la fiesta para todos en la inauguración, entonces que no. Menos mal que se hizo la semana siguiente. Menos mal sí, que sí, se... menos mal que pensaron un poco y dijeron, venga, va. No, terror, terror a veces. Compañera Ross, ¿tienes algo que comentar? No, simplemente eso, de que lo malo de todo esto es que no depende de nosotros, ni tan siquiera depende de Junta. Que claro, no. Depende de la situación, cómo vaya evolucionando. Pero la evolución de ese tiempo es restar tiempo a la preparación de los playbacks. Quiero decir, que uno puede tener una idea... muy guay decir, no, mira, para tal fecha ya lo vamos a poder hacer y tal, y de pronto nos viene, o sea, espera, adiós Ross, ya lo he cogido, ya ha vuelto Ross. Yo tengo aquí un allegado, ah, uno nuevo, este se llama dile hola Indio. Hola Indio, venga, se va Indio. Se va Indio Martínez. Indio es el gato, no tú. Ah, vale. Pensaba que tenía es que hacer el indio. Venga, va. Que me están las piernas. Dime, Ros. Decía que esto depende mucho también de cómo evolucione la cosa, que yo espero que evolucione favorablemente. Pero el meternos ya en los meses de por ejemplo, en mi falla, en concreto, febrero estamos casi, nosotros hacemos de las últimas presentaciones que se hacen en Valencia. Este año no hay presentaciones. Dependiendo, ahora te cuento. Yo en mi falla, claro. Por ejemplo, seguramente se hará una cena de gala por conmemorar un poquito un rollo de presentación, pero
Sí, claro, es que es lo que estamos nosotros viendo también, ver de que si repiten los mismos, claro, gastarte otra vez dinero, gastarte otra vez la misma historia y hacer espera, todo espera. El rojo. Jesús, estás por ahí, ha dicho la palabra repetir. ¿Repetir? ¿Qué está? Vale, vale. Jesús, que dicen que ha dicho la palabra repetir. Repite eso, Sergio, repite eso. Que me quería meter con él. A ver, tenemos un montón de Facebook. Voy a leer que tenemos Facebook, ¿vale? Son todos saludos, hay que decirlo. Vicen Roca nos manda un saludo muy grande. Tania Maestro también nos pone hola. Pues hola. Joaquín Oreros nos manda un saludo muy grande a todos. Mari Carmen Roca, mira, fíjate, también dice buenas tardes, chicos. Hola, Mari Carmen. Vicen Roca dice, Sergio, ¿de verdad estás ahí? No, cariño, es mentira, es un croma. Es un croma. O sea, no me he ido a canal. Ya me hubiera gustado estar en canal. Y Manuel Romero dice, hola, buenas tardes, un saludo a todos, amigos. Pues eso, nos han mandado saluditos, ¿veis? Hoy no nos han dicho nada. Pero ahora sí que os voy a hacer yo una pregunta. Ahora vamos a imaginar, llega ya el momento de las fechas del concurso. Lo echamos de menos. ¿Cómo pensáis que lo vais a vivir ese momento? ¿Cómo va a ser? Fatal, fatal. ¿Cómo lo vais mal, a vivir? Mal. O sea, describirme un poquito ese momento. Mira, Sandra, por ejemplo, descríbeme cómo va a ser para ti el llegar la época de dichosos y que no haya dichosos. Fatal, porque es que hay gente que solo veo en esa época. O solo me junto realmente en esa época. Aunque podemos hablar por WhatsApp o lo que sea, pero que solo te juntas con ellos en el canal. Y eso, no sé, va a ser muy triste. Pero triste, ¿no? Sí. Pero ¿ha habido algo, Sandra, que no haya sido triste este año? No, nada, la verdad que nada. Este año está siendo todo... un mojón. Y el tipo se puede quedar en canal, quedáis en la barra de la cima. Sí, no, está claro que al final quien quiere verse se ve, eso está clarísimo. Pero no deja de ser un poco... y no va a dejar de ser en octubre, noviembre, cuando llegue la época... un bajo bastante grande, que igual ya estamos ensayando o igual ya estamos haciendo decorados, pero no va a ser lo mismo. Es decir, pues que ahora tendría que estar con todos los nervios preparando todo y ultimando para tenerme que ir a canal. Y eso no va a estar este año. Este año no va a haber problema con los jurados, no pasa nada. No, es verdad. Lo vamos a echar hasta de menos. Yo no. Diego no lo va a echar de menos. Diego no. A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Lo habéis pensado que va a ser así? ¿Queríais hacer una Champions de números que ya se han hecho? No, es que eso está ya impuesto. Está como pendiente, de hecho. En cada junta local participan todos juntos sobre mayo, una cosa así. Entonces, pues en vez de hacer eso, no se ha podido hacer tampoco en mayo. Los playbacks nuevos no nos ha tiempo a hacerlos, pero como eso ya está montado, que son los ganadores del año pasado, pues... no sé, sería una forma de incentivar un poquito y que no te cayera del todo. Claro. ¿Y el hacerlo en Valencia a ese nivel? ¿El qué? ¿La Champions de llevar, ¿de llevar números ya, hechos pero, ya? Pero, Ros, ¿qué números? Claro. Yo, por ejemplo, ya mi decorado del año pasado está en la basura. Sí, bueno, vamos a ver. Mi falla es muy de eso. Ya no, pues aún. Sí. No, tú falla y la mayoría, porque si no nos cabrían los claro, kilos. Por eso, tengo una pregunta que hacer a Marta. Marta, ¿aún seguís teniendo el decorado de Aladín? No, lo desmontamos esta cuarentena, la verdad, pero no hay nada. ¿Y no hay nada guardado, nada? Los listones. Qué feo. Anda claro. Que guardas algo para poner de decorado aquí la tele, es que de verdad, qué poco nos tiene. Oye, pero a lo mejor tenemos que reinventarnos. Los números están montados ya. Ya, pero volver a competir con lo mismo. Es un poco raro, ¿no? No con lo mismo que hiciste el año pasado, sino con un número que ya estuviera montado. ¿De otros años anteriores? De otros años anteriores. Sí, Rocky Horror. Ya me viene el vestuario. Es inviable. Te has dado cuenta que rápido, ¿no? Yo cogería Welcome otra vez. No, Rocky Horror. Sí, ya gané. Espera. Sí, High Spray. Pues, Wicked. No. ¿Por qué no? Wicked. No sé. Nosotros igual podríamos llevar el del avión. Quiere decir que... No, el de las cartas. El de las cartas, ¿no? Quiere decir, el hacer una Champions de números que hayan ganado junta o que ya los tengamos hechos. No, yo creo que creo no. Que es un poco complicado porque, por ejemplo, en mi falla hay gente que salía en esos playbacks que ya no está. Que ya no sale. Gente que sale ahora que no estaba. Y, por ejemplo, a mí el vestuario no me viene.
para empezar. No te viene, Marta, ¿qué has hecho, Marta? ¿Qué has hecho? Con la cuarentena, que es lo que tiene. Confitarse, como todos. ¿Te has confitado bien? Ay, claro. Había que aprovechar. Yo como estoy engañando a la gente, se piensa que estoy igual de buenorro que en las fotos que estoy subiendo. ¡Ay, qué guapo estás! No se ha engordado nada. Que son fotos del 2017. Sergio. Dime. Trivi, que quiere entrar. Ah, voy. Madre mía. Es que no se entera nunca cuando entra alguien. Es que tengo el móvil así como actualizándose. Ahora mismo. Muy bien. Buen momento para actualizarse el móvil. Pero bueno, eso es que va a hacernos algo, pero el miedo me da. ¡Qué miedo me da, Trivi! ¡Cómo es! ¡Trivi! ¡Hola! ¡Te echaba de menos! Vengo de trabajar ahora mismo. Joder, de verdad te echo mucho de menos, cabrito. Yo también, tío, no paro de currar. Buenas tardes a todos. Hola, Trivi. Ay. ¿Estáis todos bien? Monísimo. Yo me venía al canal. Ya te veo. Yo es que vengo de trabajar y voy lleno de pintura y esas cosas. Entonces, pues, lo único pues que no me ha afeitado. Está mayor nuestro Trivi, está mayor. Sí, que esta barbita blanquita, mira, así como Papá Noel. Pero bueno. Vi que te hace muy interesante, Trivi. Muchas gracias, Ros. Bueno, Trivi, que ya que entra, vamos a decirle, ¿vas a echar de menos el concurso de playbacks ahora cuando llegue la época? Sí, sí, claro que lo voy a echar de menos, sobre todo el ir. ¿Cómo va a ser ese momento cuando llegue la fecha y digas, no hay playbacks? Hostia, hombre, no me lo he replanteado aún, porque aún tengo una esperanza, ¿no?, de que haya algo nuevo por ahí. Ya, mira, no sé si estás escuchando el programa, te lo comento. Ya están por fin llamando a los playbackeros, ¿vale? Sí. Para hablar con ellos, ¿vale? Eso o sea que... Sí que lo sé, porque mi falla tiene dentro de poco una reunión, entonces hasta ahí sí que he llegado. Vale, pues ya están hablando con los playbackeros. Y realmente es un poquito una pequeña... Yo pienso que es una pequeña esperanza dentro de todo lo malo el a ver qué pasa, ¿no? Con esa reunión. Que tenemos... Yo tengo ganas de saber qué pasa, la verdad. Y yo tenía esperanzas hasta esta mañana que he visto que empieza otra vez... Siento decir la palabra rebrote. En tu culo explote. Pero la gente no se está portando como Dios manda y... Podríamos tener un poquito más de coco todos, ¿sabes? Que a mí también me gusta la alegría, la fiesta y tal, pero creo que no es el momento de esas cosas. No, la verdad es que no. Y a la salud de las personas. Yo he compartido en Facebook una cosa que ha pasado en no sé qué pueblo, de que han hecho una fiesta popular, que iban a ser cuatro gatos y al final ha acabado siendo todo el pueblo. La gente es que es imbécil. Y hay que tener cuidado con eso también, Igual digo esto y alguien se enfada conmigo, ¿vale? Pero para que te pegues una fiesta con tus amigos, yo me tengo que quedar en mi casa encerrado porque tú quieras. Entonces, tenemos de pensar un poquito en todos y así todos podríamos salir a la vez a pegarnos la fiesta como Dios manda. Pues sí. Pero es que hay gente que nace o una de dos, o nace autoinmune o nace gilipollas. Exacto. Entonces, yo creo que ya... Lo de inmune, como que va a ser que no. Vamos, que gilipollas, ¿no, Ros? Yo es que me estimo mucho. Hacen fiestas para coger, a ver si cogen el coronavirus para inmunizarse. Sí, eso. Pues hay que ser gilipollas. Exacto. Yo es que me quiero mucho, ¿sabes? Yo me adoro a mí mismo. Entonces procuro no ir donde hay mucha gente. No ir salir. Bueno, de fiesta nunca he salido porque no me gusta. Pero aún lo intento menos, pero porque yo me quiero y quiero estar bien y hacer conciertos para la gente. Pero como ellos no se comportan, yo no voy a poder trabajar nunca. No quiero pintar casas porque no puedo dar conciertos. Imagínate lo que estoy haciendo para poder comer. Trivi, dime. Hemos pasado del miedo a estar en casa a no salir, ahora a la confianza que no pasa nada. Demasiada. Es una locura. Entonces, si tenía la esperanza de que el concurso podía... Sí, yo tenía una esperanza y aún veo una esperanza, pero claro, estás viendo la tele y estás viendo que en vez de ir para adelante vamos para atrás. Entonces, no sé qué... Pero yo creo que estaba bastante claro que iba a pasar. Sí, claro. También tenía la esperanza de que la gente se comportara un poquito mejor, pero... La cosa me pasará. No me toques la moral con ese eslogan. Bueno, nosotros igualmente, Trivi, empezamos en septiembre, ¿eh? Empezamos.
Sí, sí, por supuesto. Venga, adentro, a ver si me relajo un poco porque me he puesto a estudiar también. ¡Por favor! ¡Relájate pronto! Relájate pronto que hay que ir a la siguiente fase, señor Trivi. Yo no sé qué me está pasando, pero estoy todo el día por ahí trabajando. Me pongo a estudiar hasta las 4, a las 8 me voy. Pero bueno, creo que es para un futuro mejor. Sí, sí, esperemos. Además, lo estábamos. Fíjate que antes de que entraras te habíamos dicho que por si acaso no podías entrar, que te mandábamos un saludo, un abrazo muy grande, porque sabíamos que estabas trabajando, que nos alegrábamos un mogollón. Mira cómo llevo las manicas aún, y ni me he duchado. De hecho, yo he preguntado por ti, que te echaba de menos hasta en el programa de Falleras Mayores, Trivi. Sí. Muchas gracias. Por cierto, se ha ido de vacaciones el programa, por si acaso no había quedado claro, se ha ido de vacaciones ya el programa también, porque no tenemos, no hay Falleras Mayores, están todas fuera de fiesta. Pero claro, bueno, no. Es lo que está pasando. Bueno, yo espero ansioso el día 4 de julio, si alguno sabe qué día. Sí, tonto. Pues eso, vamos a terminar. Bueno, Diego, a ti no te he preguntado, ¿cómo va a ser ese momento cuando llegue el concurso y no haya concurso? Yo creo que la sensación va a ser como cuando vas un jueves cualquiera y no bailas, que dices, joder, yo quiero que sea mi día para bailar, o sea, quiero bailar. Y no va a pasar. Sí, yo es que voy cualquier día a verlos, yo que sé, voy al concurso un jueves que, pues, que no actuábamos ni en grupo ni individual, y estoy nervioso ahí, digo, quiero salir y bailar ya. Y de pensar que no, esa sensación no la vamos a tener este año, pues es un poquito rara. Un poco triste, pero ¿no? Bueno, sí, triste. Sí. Un poco triste. La verdad es que sí. De todas formas, es que este año está siendo todo muy, muy atípico, evidentemente. Hay una cosa que me gustaría decir, que nos han ganado, creo que las hogueras, porque también han tenido más tiempo que nosotros, y es la ofrenda virtual que se le hizo a la Virgen. Os pasé el enlace. Sí, sí, yo lo hice. Además, lo puse en representación de universo. Y me pareció una idea genial. Yo dije, claro, es que a nosotros no nos han dado ni tiempo, macho. Nosotros nos confinaron el 14. Pero me pareció una idea muy, muy bonita. O sea, y que como esa idea a lo mejor sacamos otras. Pero que no va a ser nada como lo de la nueva normalidad. Yo lo de la normalidad no se la veo por nada. Pero es que el problema está que no hay nueva... A ver, hay nueva normalidad, es la nueva anormalidad, ¿vale? Porque la gente se piensa que por ser la nueva normalidad ya podemos salir a la calle. Y no es así. ¿Se puede? Sí. Pero no se debe. Fíjate la diferencia, ¿vale? Yo las veces que estoy saliendo es para trabajar o para buscar ubicaciones porque estoy preparando cosas para septiembre. Que Trivi, por cierto, qué pelos Trivi, ¿sabe? Y estoy buscando ubicaciones para tener una programación nueva para la tele. Yo estoy buscando cositas, estoy buscando a ver dónde voy a hacer esto, dónde voy a hacer aquello. Ahora quiero, que ya tengo idea de muchas cosas. Pero es que la gente... Mira, yo me fui el pasado domingo a darme una vuelta por la... ¿De cena te has ido, eh? De cena también me he ido, sí, de cena también. Y que te hemos visto todos. Sí, 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 por eso el día 4 hay otra cena. No os preocupéis, que vais a ver cena también. ¿Otra cena? Yo voy a ir. Mira, Juan aún no lo sabe porque evidentemente no se lo he dicho aún. A nosotros nos hacen... Hacen moving. Que sí que vais a ir a la cena, pesaos, que sí que vais a ir a la cena. ¿Cristina quién? ¿Qué? Yo no sé nada tampoco, Juan. ¿Qué? Pesaos. ¿Puedes ir disfrazado? Puedes ir. No, me jodas. Puedes ir como quieras, Trivi. No me jodas, Trivi. No puedes ir disfrazado. Sí, sí, sí. De ir a un bar y que yo entre de princesa. No, no hay. Que no hay qué. No hay. Es que no lo quiero decir. Que tú eres capaz de hacerlo. ¡Huevo! ¿Seguro que no hay? No ha dicho. Parece mentira que no me conozcas. Sí, sí. Trivi, por favor. Por favor, que vamos a ir de guapos. Mejor. No hay. Yo voy a ir de guapa. De princesa guapa. Me muero, Mira, me descojono. Trivi, yo te dejo mi traje de Blancanieves. ¡Oh! ¡Lo firmo! Vale, pero hacemos un contrato, Sí, vale. Ir a tu casa. Yo tengo uno de Frozen, si te sirve. De Frozen. Y ojalá una cena temática. Madre mía. Para el postre. Me cambio en el postre de traje. Madre mía, la que se puede liar. Bueno, nos van a matar en el bar, ya verás al final. Bueno, pues, chicos, Ross, ¿tienes algo que preguntar? Mira, Josete nos manda un besazo, dice: ¡guapos!
Lo acaba de poner ahora en el Facebook. Diego. Tiene que limpiar la pantalla. Es que me empanamos. Porque guapos no estamos mucho, ¿no? O sea, ese tema no. Bueno, habla por ti. Tengo que escapar en la batucada. Espera, espera, espera. Voy a arreglarme, Diego. Voy a arreglarme. Ya se viene arreglado, Diego. Superstar, ¿no? Sí, no. Además, de verdad, Trivi. Madre mía, del amor hermoso. ¿A qué pinta? Sí. Yo, mira, que los llevo, que vengo de la batucada. O sea, que me he dejado a la batucada a mitad para poder entrar hoy. Muy bien, muy bien. Me la ha pedido. Pues empieza a acostumbrarte que el programa tuyo va a empezar a las 8 a partir de la semana que viene. Ya, pero los miércoles, no los jueves, que tengo ensayo de batucada. Pues deja la batucada, hazla los viernes. Pues no, señor, la batucada la tengo los jueves, madre, el ensayo. Qué mayor está ya la batucada. Que cambiemos todo la agenda por él. Hombre, deberíais, si lo sabéis. No, dejadlo. Claro, claro. Cris, claro. Trivi no estaba antes. ¿Le quieres preguntar algo? Sí. ¿Yo? No, es que lo ha dicho también, que si había oído el tema de que las vicepresidentas querían hacer reuniones y ya están llamando por teléfono a las fallas participantes. ¿Qué te parece nuestra vicepresidenta? Pues, por cierto, no os he preguntado a vosotros qué os parecen nuestras nuevas vicepresidentas de Junta de Andrés Fallera. ¿Qué os parecen, chicos? Pues ya Cristina, no la conozco. Uh-huh. Pero por lo que vi en la entrevista que le hiciste, me pareció muy maja, la verdad. ¿Ves? Sí. Y es que a Inma la conocí siendo jurado de la cabalgata del Ninote este año. Cierto. Entonces, pues sí que he tenido el honor de poder hablar con ella y la verdad que pues me parece una mujer excelente. Muy, muy guay. Además, así que nada, esperemos conocer a Cristina pronto. Además, os ha puesto un delegado de festejos muy facilito, para poder. Está diciendo lo conocemos ya. Ros. Que si lo estás diciendo porque todos son mujeres. No, estoy diciendo que os parecen las vicepresidentas en general. Que va, uy, que dices, ese tema ya lo sacamos en el programa y yo estoy encantado, yo creo que más encantado imposible. ¿Sabes? Dime, Juan. Una cosa, salió al final el tema con la vicepresidenta. ¿El qué? De si los playbacks de la cultura iban a entrar en la gana de cultura o no. No dijeron nada, no salió que había que hablar el tema, pero no salió el tema, ¿no? O lo preguntamos nosotros, creo. Exacto, sí, porque además una de las preguntas que se hizo a la chica de cultura, la vicepresidenta de cultura, fue que si los playbacks no deberían de irse a cultura, porque realmente son cultura. A ver, si te pones a pensarlo, realmente sí que deberían de estar metidos en cultura más que en festejos, ¿vale? Porque los playbacks son para mí es exactamente igual de importante que el teatro. Igual. Sí. ¿Vale? Para mí es exactamente igual. Pero es teatro musical. Sí, básicamente, a día de hoy sí. A día de hoy sí. Y el otro es teatro literario. Sí, exacto. O sea que, bueno, Jesucristo Superstar, que hace ya tiempo que no nos ves. ¿Algo que preguntar o algo que decir? ¿Algo en general? Madre mía, es que parece Jesucristo de verdad. Ya, tío. Me ha abandonado un poco. Un poco no, un mucho. No, es que no tengo, en serio, no tengo tiempo para mi vida. Ayer me escapé un poco y me fui a la montaña. Algo vi. Sí, necesitaba escaparme un poquito y me fui a bailar realmente, porque estuve bailando allí. Ah, muy bien. Es que engordado, coño. Entonces me estoy quitando un poquito el sobrepeso de la pandemia. Nada, yo lo único que deseo, tío, es que, joder, que es un mundo tan bonito, tío, que les dé una oportunidad de que busque la solución para que los chavales puedan tener su concurso, que es una pena, ¿no? Está claro que el tema está jodido, pero yo creo que pueden buscar una solución. Si hay soluciones para que se vaya la gente a las discotecas, porque ya, la gente sí, pero lo que estábamos diciendo es que tiempo de ensayo no hay, y tiempo de montaje de decorados tampoco, entonces... No, es que no, claro, sería repetir otra vez, ¿no? Pero... Marta, o sea, también lo ha dicho, es que no tenemos decorado. No tenemos decorado. Claro, es que no hay nada. Yo tampoco, en mi falla tampoco tienen nada, por ejemplo. Ya. Es que ya se han ido todos los decorados a freír espárragos, porque en el momento que se termina el concurso, automáticamente las fallas. A ver, sueles dejarlo por si acaso, por un año normal y corriente, pero claro, este año ha sido como. Es que ni nosotros lo íbamos a guardar por los concursos de verano, porque claro, pretendíamos ir, pero. Porque si pretendes ir, luego nosotros, por ejemplo, no vamos a ninguno, pero sí que pretendemos cuando empezamos el año.
Entonces siempre lo dejas, pues por lo menos hasta por que si acaso. Además, en el caso de, por ejemplo, de la falla de Marta, este año iban bastante fresquitas para irse a los concursos de verano. Claro, por eso íbamos a aprovechar. Claro, nosotros nos hicimos mucho este año, pero. La falla Duque de Gaeta, te digo que tiene escenarios de hace 20 años. No, bueno, pues porque tendrán almacenaje. Nosotros, por ejemplo, tenemos un casal al lado del nuestro que utilizamos como guajo para almacén, pero es que no nos caben más cosas. Entonces, nosotros no podemos... sí que lo tenemos guardado. O quemarlo. El de Wicked y el del Indy lo tenemos ahí guardadito, en el piso de arriba. Mira, Johnny nos han mandado por el grupo que tenemos interno nuestro. Sí, lo he visto. Johnny haciendo un playback que... Está curioso. Johnny, un saludo muy grande. Te queremos. Es que hay que decir que aquí los niños se nos han ido de vacaciones. Pues qué envidia. Muy bien. Están, en Alicante están. En Alicante, chicos, disfrutando de las hogueras. El castillo de esta noche. Si no hay. No. No me digas, Diego, por favor. O sea, Diego, te queremos mucho, pero tienes un despiste. A ver, hoy Diego está sembradísimo. Sin beber. Diego, ¿hay hogueras o no hay hogueras? Sin beber. ¿Tú qué opinas? No hay. Ya, nos hemos dado cuenta que te has dado cuenta. Madre mía. Y este año tengo ojeras. En medio hogueras. En medio hogueras. Madre mía, es que he flipado. No, si no hay, ya, si lo sabemos. Oye, lo siento, que soy un ser de luz. Sí, totalmente. Por cierto, este año Alicante tampoco tendrá su concurso de musicales, su certamen musical. O su artístico, perdón. Su certamen artístico, que allí no se llama playback, se llama certamen artístico. Certamen artístico que además tienes seguidores de Alicante viéndote y me matarán a mí también. Sí, un saludo muy grande a todos los de Alicante. Pero es que creo... maestro que lo has nombrado es amiga mía de Alicante. Ah, pues le mandamos un saludo. Hola, Tania, un saludo. Justo hoy es un poco... vamos a hablar un poquito de todo. Realmente no tenemos muchos temas sacados, la verdad. Estamos hablando un poquito de todo lo que nos va a parecer, porque realmente nos vamos a quedar en nos va a parecer, porque se va a quedar la cosa en... llegar a las reuniones, daremos la opinión. Por cierto, ¿qué vais a decir en las reuniones? Cuando lleguen las famosas reuniones, Sandra, por ejemplo, ¿tú qué vas a decir? Ay, porque esa soy yo la primera. ¿Sí? Porque te conozco. Porque es la que siempre habla. Te conozco, bacala, te conozco, ya son muchos años. No sé, es que, claro, tampoco sé con lo que nos van a plantear. Imagínate, a mí se me plantea en octubre directamente, voy a decir que no. No, pero tú imagínate que te dicen. Ni tengo nada. Tú imagínate que te dicen, vamos a cambiar las bases. ¿Qué sería lo primero que cambiarías de las bases? Madre mía. ¡Qué preguntón, eh! ¡Madre mía! Sí, pero dilo, o sea, no hagas así, dilo. ¿Qué harías? ¿Qué cambiarías lo primero de las bases? No lo sé. A ver, igual el sistema de puntuación, porque es que esto es todo tan... Me gusta, pues le pongo un 10. Me gusta un poco menos, le pongo un 3. Pues no. Un 0. Tendría que ser un poquito más equitativo la cosa, entonces yo creo que es una de las cosas que cambiaría. Y a lo mejor añadiría algún apartado más a la hora de puntuar o algún premio más como estos que se están dando de interpretación, decorado y tal. Creo que igual pondría algún minutillo más para el montaje, para no ir tan aquí siempre. Por favor. A lo mejor si se pudiera, porque esto igual ya no es cosa de junta, ya es cosa de canal o del lugar donde se haga. A lo mejor alargar un poco más y acortar más lo que son los jueves. Porque si no se puede cambiar a un viernes o un sábado, lo acortaría un poquito más. Porque la gente al final va un poco... Que al día siguiente a nadie le apetece ir a trabajar. Este año terminaba el concurso a las 12:30 de la noche. Raro, ¿no? ¿Sí? ¿Tan pronto? Sí, hombre. Porque llegaba a mi casa tan tarde siempre. Porque tú te quedas ahí de... ¿Por qué llegas a mi casa tan tarde? Porque tú te quedas ahí de... A ver, Sandra, ¿puedes contar por qué llegas tarde, cariño? Muy bien, Trivi, buena pregunta, Trivi. ¿Qué puedes contar? Vale. Luego privado hablamos tú y yo. Ya me has enfadado. Ay. No, yo soy buena niña, qué narices, no. Yo no hago nada, vas a quedarme cerrando la puerta. Me quedo cascando, ¿no? Pero además se queda cascando porque yo lo hago también. O sea, si es que a mí me pasa igual. Si es que todos. Termina el concurso a las 12:30 y luego te quedas en la puerta hasta que te apagan la luz. ¿Qué ha pasado? Y hay que llegas a apagar la luz y decir, vale, vaya. Ahora sí. Me ha pasado. Pero vamos a ver.
¿Qué sería el playback si no estuvieran los comentarios de después? O lo que da la vida. Los de durante también. Los de durante, los del descanso, tal. Buah, es que... Y es que este año es lo que voy a echar de menos. El no... Yo creo que voy a echar más de menos el ambiente que el realmente el actuar. No pasa nada. ¿Sabes lo que podemos hacer nosotros? Los jueves quedamos. Vale. Canal. Nos vamos a un café. Vamos a la de canal. Y ya está, y nos quedamos ahí. Macauto o algo, cenamos allí. Hombre, ya está. Yo la oficina la tengo. Enseguida voy. Sí, sí, ya. Enseguida, sabéis que me apunta a una oficina, es lo que haga falta. Vamos a la oficina, nos vamos corriendo. Yo qué sé, es una excusa. Por lo menos no echar de menos todo el concurso. Eso sí, nos tocará hacer alguna coreografía o algo para echarlo menos de menos. Yo sé que hacer en plan eso, yo lo hago, no tengo problema. Mira qué rápido, Mira qué rápido. Estamos ahí unos cuantos y seguro que la liamos. No, eso lo tengo, más que claro, la verdad. ¿Y los sábados por la mañana qué hacemos? Mira, a mí me da algo porque dormir, aparte de dormir. Los infantiles también la pueden liar. Claro. Porque yo era de los que se quedaban en la puerta hasta que venía la primera falla de la presentación, que empezaba a las 4. Imagínate si me tiraba ahí cascando. ¿En serio, Sergio? ¡Buah! No me conoces. Sí. Bueno, no siempre, pero a lo mejor me ha pasado como... Este año me pasó dos veces, dos sábados. Ahí de casqueo, ¿eh? Madre mía, sí. Se acaba este año a la 1:30. No, los dos días de las finales fueron, que terminó sobre las 2. Ya, eso sí. Que el casqueo después de la final era brutal. Ya. Era para escuchártelo. ¿Por qué será? Era para escuchártelo. Después de una final. Era para escuchártelo, Sandra. Solo te digo eso, es para escuchártelo. Si no sé, te lo grabo. Da igual, pasa nada. Yo me lo pasé muy bien, oye. Yo creo que lo hicimos lo mejor que pudimos y supimos. Pues sí. ¿Creéis que ibas a preguntar o decir? No, ya no me acuerdo. Ah, muy bien, me encanta. Me encanta, Chris. Ya no me acuerdo. Se le ha ido la pinza, Chris, qué bien. Que nada, Chris, pues muy bien. Buena intervención, Chris. Trivi. Un segundo. Ah, vale. Uy, miedo me da. Los segundos de Trivi me dan un miedo. Sí, seguro que nos hace un cambio de look ahora. Miedo me da. Es que el problema es que ya nos esperamos eso. Ese es el problema, que ya nos esperamos eso. Ros, cuéntanos alguna cosilla, ¿no? Alguna anécdota de lo que te haya pasado. Mundo Playback. Mira, vale. Mundo Playback. Bueno, pues nada, tener que estar bailando con la mano puesta en el escenario, en el decorado, para que no se caiga el decorado, por ejemplo. Muy bien. ¿Os ha pasado eso alguna vez al resto? Y cosas de esas creo que nos habrán pasado a todos. Más o menos. A mí se me cayó una que haya gente, a nosotros que haya gente detrás aguantándolo, sí. Claro. Claro. Y tenías que estar bailando con una, o sea, todo, y una mano puesta en el decorado para que no se cayera. Eso estuvo muy bien. Sí. Muy divertido. A mí no me ha pasado. Que no has estado arriba. ¿Cómo que no? ¿Qué? Sí. Yo soy testículo que lo he visto. Perdón. Testículo. ¿Que no he estado dónde, Ross? ¿Dónde no he estado yo? 5 años, ¿eh? 5 playbacks. 5. Más bolos. Bueno, perdona. Hay uno que sales 10 segundos. Bueno, pero salgo. Y no te equivocas, porque si te equivocas en 10 segundos, te crucifico como a mí, ¿eh? Vámonos. Fue brutal, hombre. Yo, mis apariciones son estelares. Y más los últimos años. Más los últimos años que han sido fun. Y he salido por obligación también, hay que decirlo. También he salido por obligación. Porque los últimos años, un saludo a Andrea, pero casi obligado. Ah. Un saludo muy grande. Se siente. Ya, tú sabes que Andrea, afortunadamente, está haciendo lo que le gusta. Ha tenido la suerte de pasar el casting y de estar trabajando en lo que quiere. De momento, bueno, pues son los fines de semana. Ahora falta Diego. ¿De qué? No me digas que te pongas a trabajar en el mundo del espectáculo, tú más feliz que nadie. Pero os recomiendo que vayáis a verlo a Dietrich. Ya. Yo quiero ir. Ya van dos publis, ya van aquí dos publis en menos de un minuto, ¿eh? Muy mal. Esto ya es. Ahí, ¿sabes? Y la Dietrich ahora no paga. Antes sí, ahora no. Bueno. Es broma. Un saludo muy grande, Eliseo. Pero hay que ayudar a Eliseo. Oye, he dicho que un saludo muy grande, ¿te parece poco? ¿El resto os ha pasado alguna cosa de ese estilo? ¿Que habéis tenido bailar y se os estaba cayendo el decorado así? A mí sí. En Cats, el andamio que llevábamos. Se nos hundió en el escenario. ¿Se os hundió?
y empezó a volcar y nosotros estábamos bailando y la gente ¡uah! 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 Y todos pensando ¡buah, qué bien os está saliendo todo! ¡Fantástico! Casi morimos aplastados por un andamio, o sea, fue el ¡guau! O sea, a ti te dio un subidón de decir, ¡guau, mira cómo lo estamos haciendo! Hombre, claro, porque es que además fue en un golpe súper fuerte, así en plan, ¡plas! Y se ve que se hizo, ¡plas! A la vez, todo. Y claro, gatos por ahí subiéndose al andamio, estirando para atrás. Claro, era catch, era normal. Los que estábamos delante, claro, los que estábamos delante no nos dimos cuenta, o sea, para nada. Y todo, ya está todo el mundo ahí aplaudiendo como locos, porque claro, habían cogido el andamio y lo habían recuperado. Y cuando acabamos de bailar nos lo dijeron y yo, ¡ah, qué bien! He vuelto a nacer, ¿sabes? He ganado. Y desde entonces ya, ¿qué hace Trivi? O sea, Trivi ha vuelto. Trivi, te hemos visto. Te hemos visto, no sé qué estás haciendo. Poniéndome algo más fresquito, pero mi hijo me ha tenido un suéter de los años 70. No me entra. Madre mía. Trivi, has engordado, Eso sí, antes del confinamiento. Ahí está confirmado que has engordado, compañero. Es que también me estoy hinchando a pesitas. Collos, mira qué bien. Unos se hinchan y otros pues no salimos. Ya que está la grasita, pues la convertimos en. Bueno, ¿verdad? Estabais hablando de algo. Sí, sí, vamos a cambiar de tema. Diego, ¿a ti te ha pasado? A mí en persona no, pues si quieres pasar en bueno, sí, evidentemente. Bueno, mira, espera, voy a hacerte un plano de tu decorado de normal. A ver, que nuestros decorados se mueven. Son efectos especiales. Y además, con todo, con todo el cariño a tu falla, yo he visto el decorado así en pleno playback. Y me ha dado miedo de narices. ¿Adivino qué año dices? Sí, sí, lo sabes perfectamente. El de los dioses. Muy bien, muy bien. Y el año también de fin de año también. Sí, bueno, la abuela. Ese día, ese año, ese me da un miedo a mí. O sea, cada vez que lo recuerdo, digo, me he tenido que quitar un momento la cámara, pero sigo aquí. Vale. Pero como anécdota graciosa. El año de la bola, madre mía. Mira, el año de la bola. Estamos hablando todos de ese tema. Sí. Tenía efectos especiales. Sí. Lo que pasa es que no se captó. Que casi se nos cae. Vamos, casi que nos cae una bola encima, sí. Nos mata. Tenía que haber puntuado más. Ya. Por los efectos especiales. Pues sí, un poquito más, pero bueno. Pero así como anécdota graciosa, o sea, me acuerdo el año de Jair Spray en la semi. Uh-huh. Mi hermano Víctor, que iba de Edna, la bola cuando de la iba a salir de la laca cambiado, no podía salir. Se quedó enganchado, sí. Vamos a abrir la puerta de la laca y el decorado empezó. Además se ve en el vídeo. O sea, es que tengo una imagen del decorado haciendo así, mi hermano sin poder salir. O sea, al final salió de una forma muy graciosa, pero salió. Sí, quedó gracioso. Que yo me acuerdo, además, ya les había pasado que se les caía la tele o algo de eso en una de las escenas y les había caído la tele y yo, ¡ay, pobrecillos! Porque yo soy musical, lo conocía bastante porque yo soy muy fan de High Sprite. Y me acuerdo que se les caía la tele y digo, me cago en la puta, que se les ha caído la tele. ¿Qué más les puede pasar? ¿Qué más les puede pasar si los no hablo? ¿Lo de la tele? Lo de la tele no se da cuenta en el vídeo, pero luego alguien la sube. Sí, la suben. Se nos cayó a prensa, lo dejó caer. Un saludo muy grande. Era para que lo vieres de cerca. Sí, tan de cerca. Tú no sabes cómo vemos las cosas de cerca. Madre mía. Qué tiempos. Marta, ¿a ti qué te ha pasado? Porque supongo que a ti te habrá pasado de todo también, tu falla. Nosotros lo único que nos ha tocado sujetar el decorado. Sí, este año que casi no sale un elefante por la puerta. Bueno, aparte. No, pero el sujetarlo para que no se nos caiga encima, sí, eso sí. Sí, además yo creo que he vivido esas escenas. Sí, claro. Realmente el problema es que yo he vivido esas escenas tan de cerca, ¿sabes? Es que a veces da miedo vivirlas tan de cerca. No, y que además que sabes que si no está esa persona sujetándolo, se te cae encima. Entonces, estás ahí con la cosilla. Sí. Por aquí le mandan un saludo a Trivi, dice Jesús Montesinos. ¡Coño, Trivi es Jesucristo Superstar! A partir de ahora, mira, te voy a cambiar en el móvil, te voy a poner Jesucristo Superstar. Pero totalmente, ¿eh? En esa imagen está totalmente.
Madre mía. De Jesucristo Superstar. Ya sabemos, ya sabéis que Trivi se está preparando y no lo quiere decir para el playback de Jesucristo Superstar, pero está callado ahí y le está diciendo, sí, sí, yo no voy a hacer, yo no voy a hacer, no, yo no voy a salir más en playbacks, pero está... Ya no pero, está ya para no cantar y lo sana. Bueno, eso dices, pero bien que vas de Jesucristo. No, no. Va, no mientas. Ya no monto playback, no, ya no. Ahora vaya. Estoy cambiando un conciertito, ahora es otra cosa. Vaya, vaya, pensaba que estabas ya mentalizándote de voy a hacer esto, voy a... No, voy a llamar. Yo os iba a contar una anécdota yo que me pasó en Festival Kids. ¿Puedo decir un taco? Di, no te preocupes. Vale. Pues nada, acabó el concierto y claro, acabamos con los personajes que nosotros llevamos, ¿no? Yo ese año era Dora Exploradora. Y vino una niña y me chafó, llevaba unas botas de estas que llaman la punta de acero, ¿vale? El tacón es duro y empezó a chafarme el pie. Y a chafarme el pie. Claro, yo voy de Dora Exploradora y yo no puedo hablar, ¿no? Y una vez ahí, me cago en la puta. Y ves a la niña, cuando dice, me cago en la puta. ¿Cómo corría llorando? Creo que va por Madrid ahora. La... Pobrecita, el susto que se llevaría. Hostia, si ya lo dispara. Pobrecita. Y mira que Dora Exploradora no habla, ¿eh? Ya, pero tío, si llevaba ya el dedo así de gordo, de los chapones que me estaba dando. Y me cago en la puta y salió corriendo. Mira, tenemos dos comentarios. Os voy a contar una anécdota, pero esta ya es a nivel artista, no a nivel de playback, pero viene a ser lo mismo. Básicamente lo mismo. Trivi nos está contando lo mismo a nivel de artista, porque festival. Por cierto, un maravilloso festival. Aprovecha, antes de continuar, Ros. Aprovecha, Trivi, Festival Kids. ¿Tengo 10 segundos? Sí, venga, va, que lo echo de menos. ¿Cuándo vais a ver un concierto de Festival Kids en directo en la tele? Para todos vuestros nenes. Y por lo menos, ya que no podemos hacerlo al aire libre, pues nada, se lo dedicaremos en televisión para ello. 10 segundos. Ya está, ¿viste? Hemos sido rápidos, ¿eh? A veces somos rápidos. Dinero, pues ya dirás cuándo. De vez en cuando somos rápidos, de verdad. Ahora sí, Ros, continúa. Vale. Pues imagínate que te dicen 5 minutos y dices, tú te has ido con tus zapatillas, estoy cómoda, con tus tejanos, tal, te cambias de ropa, te vas a poner los zapatos que eran nuevos y te das cuenta que en la zapatería se han confundido y te han dado los dos pies izquierdos. Ah, oh, no. Los dos del mismo pie. Y era, o salían zapatillas o descalza, con lo cual solo me ven los de la primera fila, o salir con los zapatos, los dos pies izquierdos. Y salí con los dos pies izquierdos. ¿Y cómo? O sea, separé un poco las piernas para que no se viera que los dos pies hacían así. Y me hice toda la actuación así. Ah, muy bien. Ya sabéis, a partir de ahora, cuando veáis a Ros andar raro es porque lleva con los dos pies izquierdos. La de los pies izquierdos. No. Ros, ya estás preparada para hacer una actuación de playback, pero en Londres. ¿En Londres? No, por izquierda. Mía, qué malo. Oh, qué malo. Juan, en serio, esos chistes, no, por Dios, aquí no. Qué malo. Madre mía, o sea, es un chiste de los de Trivi. Voy a leer 4 mensajes que hay. No se ría, 5, hay 5 mensajes. Pone aquí. Marta, su superpoder es soporta decorados. ¿Eso quién lo dice? Jesús Montesinos, ¿qué va a ser? Ojalá pudiera montar y desmontar. No, espera, que este va para Trivi, Dice, ahora Trivi está preparando un espectáculo con Kate Ganet. ¡Ole! ¡Cabrón! Ya te cogeré ya. Me ha ofrecido algo. Lo sé. Sí, sí. Ya me lo contaréis. Jesús Montesinos pone que os enseñe Cristina la piscina. Cris, prepárate que nos tienes que enseñar la piscina, ya por curiosidad. No, pero a ver, es que con la parafernalia que tengo aquí montada no puedo mover el ordenador. La leche, muy mal, muy mal. Mueve la piscina. Mueve la piscina de sitio. Mueve la piscina. Claro, fácil. Pues dice, pone, bueno, Ros, no pasa nada. Eduardo, manos tijeras, referente a algún comentario. Referente a lo de los zapatos. Sí. Vale. Y pone por aquí, Marta, le ha salido una ratilla en la cabeza. Hola, Marta, le ha salido una... El moño. Claro. Pues de confinamiento. Todos esos comentarios son de nuestro amigo... ¿De quién van a ser? Bueno, y pone aquí, Jesús dice que se levante. ¿Quién? Cristina, supongo, ¿no?
Ah, pues ya lo sabes, Cris, qué mala leche tiene tu... Parece mentira que no sepa la que hemos tenido que montar para que no se me viera oscura. Qué mala leche, qué mala leche. Madre mía. Bueno, chicos, vamos a un poquito más y nos vamos, ¿vale? Porque ya estamos haciendo... Bueno, no sé si sabéis que ahora estamos haciendo programas de hora y cuarto más o menos. ¿Qué os parece? Bien. Hemos aprendido. El primero hasta las 11 y pico de la noche estábamos aquí conectados. Por eso te lo digo. Y menos mal que luego no lo puso en directo también, lo de las 3 de la mañana, porque si no... Pero ya. Luego en continuación. Eso no se cuenta, Marta, eso no se cuenta. Nos cogimos como muy a tope. Vamos a ver, nos conectamos, pero no se dice lo que se habló. Vale, no se va a decir nunca. No. Por favor, ¿eh? No. Todo lo que ocurrió allí, ocurrió allí. Y fin. O sea, lo que pasa allí se queda allí. Pero como además allí, o sea, no quiero saber allí. Nada de aquello. O sea, no quiero saber nada, no pasó nada, nunca más. Bueno, tenemos por aquí dos comentarios más de Jesús. Dice, quita el cable de la luz, Chris. Mira qué majo. Dice, y pone Jesús Montesinos, dice, Heidi, los secretos no se dicen. Y vuelve a decir Jesús Montesinos. Diego, Despotrico de todos. Madre mía, Diego. Madre mía. Mentira, madre... yo no hablo mal nunca de nadie. Madre mía, Diego, eso es Jesús Montesinos. Yo esto lo digo verdades. Madre mía. Y lo sabéis. Aunque duelan. Claro, yo siempre. Te ha faltado decir eso. Madre mía, qué mala leche tiene Jesús, Tiene mala leche. Bueno, yo brindo porque tengáis unos playback. Mala leche tienes, jodido. Vale. Por cierto, Trini, sí. ¿Cuándo vuelves con tu malea? ¡Hostia! ¡Qué gracia, eh! Te he dado. Pues, mira, la semana pasada... Los de mi grupo me están diciendo, queremos saber lo que pasó en esa reunión. Tú di que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sí, pues lo que pasó en esa reunión se queda en esa reunión. Sí, creo. Así lo dejamos. Bueno, Trivi, que nos cuentes un poquito cómo va el tema, cómo... ¡Oh, mamá! Lo tenía que hacer. Bueno, siguen anulando bolos. Sí. Antes eran aplazados, ahora se llaman anulados. Ahora es peor. Ya, definitivamente. Pero hay una cosa que no entiendo, compañero. Están anulando bolos y cosas, os están anulando cosas, pero no anulan el resto de las fiestas. Yeah. Sí, han anulado muchas fiestas, pero nosotros no somos cultura. O sea, los artistas se ve que no formamos parte de la cultura, no nos están ayudando en nada, no nos están incluyendo en nada. Lo que son autores, sí. Lo digo por si tienes algo en autores, es el único que está dando algo. Pero los artistas no pertenecemos a cultura, por eso yo cuando has dicho lo de los playbacks a cultura iba a decir, pues lo mismo que en la cruda realidad. Yo lo único que me ha llegado es que si tienes X bolos, te pueden dar algo de paro. Un mínimo de 20 bolos del año anterior, un mínimo de 20 cotizaciones del año anterior, te dan te enseñan un billete y lo guardan. Claro, yo, el resto yo, no hice 100, yo hice 130 y lo que te dan de paro es para darle de comer a un pez de estos ¿Claro? que comen. Digo que, y lo demás no comes. Por pues 110 nada. Bolos, ¿eh? Por cierto, Trivi, dice mi madre que a ver cuándo vienes. Cuando tenga un hueco voy a verla. Hombre, no la quieres ya, ya no vienes a verla, ya no la... Ya no, que no tengo tiempo, tío. Ya no la quieres. Me lo acaba de decir ahora que es que justo ha abierto la puerta de la habitación. Que mira, está Trivi, dile que cuando viene. Te ha cogido cariño, ¿eh? Te ha cogido cariño. Estás muy solicitado, Trivi. No. Sí, la verdad es que un poquito sí, pero nada, a ver si esta semana le meto caña a lo que tengo entre manos. Y es que estoy componiendo un temita también para un compañero y se me van cruzando las cositas y, tío, me falta vida, pero no pasa nada. Iremos a verla. Semana que viene estoy allí para verla. A ver si es verdad, que te echa de menos, ¿eh? No va de broma. Yo me tengo que ir. Yo también. Sí, ya vamos a finalizar enseguida, compañero. Juan se nos va ya. Juan, ¿te nos vas? Tengo que recoger a la novia. Mañana ¿Algo que decir a los playbaqueros? Os voy a hacer una pregunta, ya que estoy. Rápido, va.
Rápida, ¿qué es lo que le veis a la sala canal y si cambiaría de sitio si se hiciera un cambio? Ala, venga, adiós Juan, has dejado buena pregunta, déjalo con el marrón. Vale. Que contesten, que contesten. Venga. Ahora. Hasta luego, Juan. Bueno, Juan se nos va y os ha dejado esa perlita. Qué majo es Juan cuando quiere, ¿eh? Pero algo ya comentaron. Sí, las... sí, pero él no lo sabía y así ya pues se lo dejamos en el... Para que luego lo coja él y lo vea. Ala, contestarle el que queráis. A mí no me gusta la sala canal. Ala, Ross matando, muy bien. ¿El resto? ¿No? A mí al 50%. A ver, tiene mucha tecnología que no pone en marcha porque si no la tienes que pagar, con lo cual, ¿para qué cojones me sirve? ¿Vale? La ubicación del escenario con las butacas y con todo lo demás me parece que está súper mal ubicado y yo lo digo, no, a mí no me gusta la sala canal. ¡Hala! A mí me gusta por la historia que lleva. A ver... Porque nos hemos criado allí, macho. Claro, por eso te digo que es la historia que lleva, porque acceso para el decorado no me gusta. ¿O por eso? El escenario con los dos pilares que me la cortan no me gusta. Las salidas que tienes, con las escaleras, te matas a la de menos. Es decir, los camerinos son una... Hoy es jueves, dichosos. Los camerinos y el que los gasta. Yo los gasto. Yo los gasto este año. ¿Ves? Yo no. El que los gasta. Nunca lo gasta. Yo tiempo. O sea, que creo que es una sala que con las posibilidades que tenían ya llevaba la idea Vicente de deshacerse de la sala, que es lo que querían hacer ahora los sobrinos, y que no le ha dado. No la ha modernizado, no la ha puesto al día. Vamos. O sea, le falta una actualización 3.0, ¿no? La sala canal. Efectivamente. 5.0 también. Eso está desde que abrieron igual. Hombre, que le han puesto, unas pegatinitas muy chulas con los logotipos de la sala canal. Sí, ¿no? Hombre, además... Me gusta por lo que están diciendo, porque es el rollo de, pues, canal. Sí, es que es canal. Es canal. Pero ni aforo lo que creo que se merecen los playbacks, ni lo que quiere la gente de asistencia a los concursos, ni la entrada de decorados es un desastre. Por eso, los accesos... Es que todo... eso es un poco, pues eso, una pena, porque la verdad es que si eso estuviese bien montado, estaría maravilloso, pero como no lo está. Pero es que lo malo es ahora... Si nos vamos de allí, ¿dónde vamos a ir? Mira, os voy a leer los comentarios y referente a eso te ha contestado Jesús. Venga, referente a los bolos de lo que estabas hablando antes, Trivi, esto es para ti, esto es una mala leche. Dice, bolos solo en la bolera. Qué mala leche tiene Jesús, ¿eh? Sí. Mala leche. Trivi, el temita se llama coronavirus. No. Es de amor. Mala leche, ¿eh? Pues es una sala de actuaciones y no de presentaciones. Sí, la verdad es que sí, la sala canal es más de actuación que de la presentación, sí. Dice, claro, porque referente a los camerinos. Dice, claro, porque Marta necesita los camerinos para cambiarse de Marta a Heidi. Qué mala leche tiene el Montesinos. Y referente a la sala, dice, mejor la Rambleta. No sé, contestar. O la feria. Dicen que no, dicen que la Rambleta es un rollo, lo dijo Susana ya. Los teatreros... Lo dijiste, que los teatreros estaban muy cabreados también con la Rambleta, sí. Entonces... Sí, pero porque aquí los teatros que hay de Generalitat, el único que hay privado es el Olimpia, uh-huh. El principal no te lo van a dejar, ni de casualidad. No. Pero está la sala Escalante. Que no la conozco, por cierto. Vale. Está la sala Escalante. La sala Escalante es pequeña. Que es pequeña. Es lo que te iba a decir yo. Como aforo es pequeña. Un teatro que sí queda, pero no tiene suficiente corbata, es el Thalía. Es para mí el teatro por excelencia en Valencia. Ya, pero ¿dónde metes en el Thalía los decorados? No, por eso he dicho que no tiene boca, es más, no tiene entrada
de camerinos, o sea, de camerinos de para poder meter el material, ¿vale? No puedes, lo tienes que subir por una escalera. Imagínate, si ya el canal es difícil allí, es poco menos que imposible. Y yo sigo reivindicando un teatro fallero. Que no lo vas a tener. Bueno, pero inviable. Yo lo tendré que reivindicar. Tú dilo, pero no lo vas a tener, es inviable. Pues o sea, sí, yo a día de hoy. Quiero un teatro fallero para que podamos tenerlo lleno los 365 días del año, entre presentaciones, playbacks, teatro, lo que sea. Y lo tendríamos lleno. Además de ¿vale? verdad, 365 días, claro. O sea, hay 380 fallas, pues ya lo sabes. Somos asociaciones culturales, como lo somos, demostrémoslo y queramos un teatro, pero un teatro fallero para nosotros y que se pueda alquilar en un momento determinado si hay para cualquier historia. Pero nos lo merecemos y nos lo merecemos desde hace muchos años. Porque somos patrimonio, bueno, déjalo. Efectivamente. Tenía ganas de decirlo de que somos patrimonio, la verdad, tenía ganas. Con mi reivindicación del teatro para las fallas. Bueno, va, que tenemos más comentarios de... ¿A qué lo adivináis de quién? Va, a eso lo adivináis. De Jesús. ¡Muy de bien! Jesús. Ya lo vais cogiendo. Sí, le vamos pillando puntos. Ya, pero no hay salas de esas características para hacer playbacks, o sea, pues eso. Claro está que hay más salas, pero son más pequeñas. Pues eso, ojalá, referente a lo del teatro fallero que acaba de decir Ross, que ojalá, ¿sabes? Hice buscar un edificio para ello. Y ya este último me ha hecho mucha gracia porque me hace gracia leerlo. Jesús, no me tires del patrimonio. Ya, no, Jesús no, Trivi. No, Jesús Montesinos. No me tires del patrimonio. Pone Sergio, no me tires del patrimonio. Eso, Sergio, sí. Ah, vale, digo, Trivi, te ha cogido, Oye, que hoy me estoy portando bien. Para un día, que no se está maquillando. Ya. Hombre, vienes en plan Jesucristo, tienes que venir en plan conciliador. Hostia. Hoy voy en plan un rollo bueno, viva la paz. Claro. Sí, puede ser Jesucristo bueno. O el de la película esta del musical este de la paz, que no sé, Aquarius, el de la canción de Aquarius. También puede ser eso. Aquí mezclando musicales, siempre mezclando musicales. O sea, por aquí una cosa para Sandra, dice Jesús Montesinos. Sandra, sonríe más. Sandra, tía, estás súper seria. Yo estaba serio porque tú estabas seria. Si tú ríes, claro. Yo también, ¿sabes? Bueno, chicos, ahora sí, para finalizar, ¿qué le diríais, vale? Si nos dan la oportunidad a la, en este caso, a la delegación de festejos, que os van a dar la oportunidad, porque sé que lo van a dar, ¿qué le diríais a, en este caso, a la delegación de festejos para que os mejore el concurso? Algo rápido, chicos. Marta, por ejemplo, tú. Pues para empezar, el día y el horario podría mejorar. Vale, acepto barco como animal de compañía, vale. Diego. Aparte de lo que ha dicho Marta, lo que ha señalado antes Sandra, el tema de las puntuaciones. Exacto. Para que fuera un poco más justo todo, vale. Bajo mi opinión, ¿eh? ¿Sandra? La separación de las puntuaciones. Lo que ha comentado antes los Sandra. Sandra, ¿qué más le dirías? No lo sé. Creo que es algo que tendría que pensármelo mucho, hacerme una lista, que igual lo hago, ¿eh? O sea, que para que no quedarme en blanco y jolín, ir con las ideas claras a esa reunión, o bueno, supongo que será por Zoom, pero que ir con las ideas claras, creo que me lo pensaré mucho, aparte, bueno, lo que han dicho Marta y Diego, 100%, vamos. Jesucristo Superstar. Yo, el acceso para los chavales para que metan sus decorados lo veo horrible para ellos, porque si les llueve, a mí me ha pasado muchos años que me ha llovido, se me ha destrozado el decorado, he tenido que actuar o no me ha dado tiempo por el escalón que hay a subirlo todo, sí, o sí. Se ha roto la pata cuando me ha pegado. Entonces creo que esos chavales, yo hablo así porque yo ya lo he dejado, ¿vale? Entonces, como lo he vivido, me da mucha rabia que ellos lo vivan. Claro. Entonces, es que yo creo putada. Que eso se podría solucionar muy muy bien poniendo un toldito en la parte de fuera, que costaría muy poquito poner un toldo, descargar ahí los decorados en el caso de que se pudieran descargar, y aparte empezar a contabilizar el tiempo de montaje
con el decorado subido ya. Exacto. Claro, es el montaje del decorado, no el subir el decorado y que porque todo subiendo el... pierdes un huevo de tiempo. Claro, porque el escalón ese no es que sea un escalón así. Claro, no, claro. Es una barbaridad. Está hecho como un mal hecho. Sí. El pasillo es estrecho, no puedes meterlo. Si llevas un andamio, el andamio no te entra. Claro, es que es el acceso. Llevan muchos meses trabajando para esos días, tío, y creo que no se les recompensa solo con ese huequito que les... No, y además hay que bajar el escenario contando que lo tienes que montar al revés. Es decir, empezando desde la otra parte, como bajes el escenario mal, la has cagado. Porque ya no das la vuelta. Pero también ¿vale? depende de lo que lleves, eso... O sea, a ver, yo lo digo por montajes nuestros, de que teníamos que empezar. ¿Qué es lo que va en el final? Hombre, claro, sí, normalmente se cargas en la furgoneta para descargarlo y ya de ahí subir, exacto. Pero claro, también depende de lo que lleves, no todas las fallas tienen ese problema. Ir subiéndolo a medida, ir dejándolo de forma de que puedas ir quitándote para poder enterar el resto, porque es que si no, no lo puedes entrar. El caso es que las bases están puestas desde que empezó el concurso, entonces las cosas se han actualizado, el concurso ha cambiado muchísimo y lo que no puede ser es que continuemos con las mismas bases de hace tantos años. Es lo que... Están arcaicas. Sí, están un poco... Al final sería volver a hacer como las bases del concurso. Sí, claro, todo volver mal. A hacerlas. O sea, rehacer unas bases. Sí, sí, porque por ejemplo... Hacer el concurso en sí. Igual podrías hasta montar un... 15 minutos, porque luego la Champions son 15 minutos. ¿Y por qué tienes que luego Valencia comerse la cabeza para ampliar o dejarlo tal cual está? Y ya, ya pierdes esos 5 minutos en los que tú puedes ponerle un poco más de azúcar al playback para poder competir contra los otros. O sea, tú, por ejemplo, Sandra, harías 3, imagínate que dura 15 minutos el concurso, o sea, cada actuación. ¿Qué harías? ¿3 actuaciones por noche? 3 o 4, ahora hay 5 o 6, ¿no? Depende de lo que... Sí, dependiendo. Pues igual 4 en vez de 6. Alargar un poco más lo que he dicho antes, empezar igual a finales de septiembre o principios de octubre en vez de a finales de octubre y hacer 4 por noche, pero ampliaría a lo mejor el tiempo del para luego no tener el problema ese de Valencia no puede competir contra pueblos porque no puede. Por el tiempo. El tiempo, eso es maravilloso. Y el alargarlo pone una comida de cabeza enorme, porque nosotros lo hicimos con Rocky y fue brutal la comida de cabeza que nos pudimos cometer. Claro. Claro. ¿Y qué me quedaba? Ross, ¿alguna cosa que decirle al jurado? No, a la junta. Que estaba lo primero, el cambiar las en qué se valora, cómo se valora, o sea, el cambiar las valoraciones, porque hay veces que se quedan cortas o se pasan, que es lo que ha dicho Diego. O sea, he apoyado totalmente lo que decía Diego, que hay que cambiar los conceptos que hay que valorar. Es que Diego de vez en cuando tiene más razón con Santo, aunque no sepa que no, que no hay hogueras, que... Que me he rayado. A ver, es que en mi Instagram mucha gente comparte recuerdos de otros años y al final llevo un cagado mental, es que... Pero soy feliz. Pues sí. Yo te he apoyado en lo que tú decías, que hay que cambiar los conceptos de las puntuaciones. Pues ya lo sabéis, hay que cambiar el concepto de las puntuaciones. Bueno, los últimos comentarios de Jesús y nos vamos, ¿vale, chicos? Vale. Os leo. Marta es la más feliz de la montaña. No necesitas ala. Pues eso, pues ala. ¿Hay algo bueno en todo esto? Jesús, qué mala leche tiene. ¡Madre mía! Pues nada, hasta aquí lo dejamos. Eso es ir a tocar un poquito la vena sensible, ¿eh? Mala leche tiene. Un saludo muy grande a nuestro compañero Jesús. Y que se lo pase muy bien en sus vacaciones, ¿eh? Que se las merece. Pues nada, chicos, un placer, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, volveremos muy prontito, no sé cuándo, porque como vamos haciendo tantos cábalas de cambios y tal, no sé cuándo haremos la siguiente, pero nos queda pendiente. Pero si no podíamos hacerlo juntos, tío. ¿Dónde? Te lo digo, venga, aquí va, en privado. Venga, va, dímelo, tonto. Para allí donde hacemos lo de los playbacks antiguamente. Sí, ¿verdad? Madre mía. Hombre, yo encantado, ¿eh? Yo encantado. Pues hombre, cuando hayan tenido la reunión, que nos cuenten. Por eso. Claro. Como voy a estar expectante con el tema de la reunión, cuando sea lo de la reunión, supongo que nos informarán de algo.
Y cuando lo sepamos, pues o sea, ese será uno de los siguientes programas que evidentemente quiero saber todo lo que os cuentan para ver qué vais a hacer. Porque yo tengo curiosidad, porque una cosa es lo que estamos aquí divagando y hablando, y otra cosa claro. es lo que va a pasar. Pero lo yo que tengo... nos quieran proponer, exactamente. Exactamente, yo tengo ganas de ver qué os proponen, a ver qué os dicen, o sea, a ver qué pasa este año. Porque evidentemente va a ser un año muy raro, en el que vamos a echar de menos mucho los playbacks. Y ya os digo, para mí va a ser raro no ir un jueves a la sala canal, o un miércoles. En este caso, pues el año pasado fue miércoles. Yo creo que tal como pinta la cosa, si hay playbacks, se va a ir mucho individual. Pues ahí lo deja Ross. Ross, lo dejamos ahí en el aire. Siguiente programa volvemos. Mi hija quiere saludar. ¡Hola! ¡Hola! Ahí tenemos el futuro, ahí tenemos el futuro está ahí, el futuro está ahí. Sí, además de verdad. Oye, que yo tengo mi becario aquí, ¿eh? No, el tuyo ya lo hemos visto, el gato. El mío ya lo habéis visto, se llama Indio. Por eso, por eso. Lo tengo de becario, no pierde comba. Hasta luego, mírala ella, ¿eh? Qué mayor está, por cierto, qué mayor está. Madre mía. Qué guapa. ¿Cómo cambian, eh? ¿Cómo cambian? Madre mía. Pues lo dicho, chicos, nos vamos, volvemos muy prontito, a ver qué os cuentan y a ver qué contamos nosotros en el siguiente programa, ¿vale? Hasta luego. Muy bien. Pues nada, amigos, volvemos mañana con más Universe Fire, ya sabéis, aquí, en Universe Fire, en nuestra página de Facebook y en nuestra televisión, en Canal 30 de TNT. ¡Adiós! ¡Adiós!